Hola, Monster del Fútbol, bienvenidos a un nuevo vídeo. Chicos, en el día de ayer salió muchísimo contenido. De hecho, ya hemos visto ese análisis de Alexander Arnold, lo tenéis disponible en el canal. Y en el día de hoy, chicos, vamos a ver todos estos objetivos nuevos que han metido, que son muchos. Siempre nos tienen entre semanas con poquito contenido y los viernes, ¡pam! Nos lo meten todo del tirón y nos ha metido 5 o 6 objetivos brutales. En este vídeo, chicos, vamos a ver esta mejora de inicio de sesión diario que vuelve y que además tiene una serie de cositas que hay que comentar para que no se os pase nada. Así que, chicos, arrancamos. Sube, que te llevo. Amigos, cansados de no tener tiempo para cocinar, pues Wetaka te trae la solución para comer sano sin necesidad de cocinar. Tan solo calentar y listo. Con Wetaka comerás platos caseros buenísimos, más ricos que los que hace tu abuela. ¿Que estás trabajando y no tienes tiempo para cocinar? Wetaka. ¿Que estás estudiando y vas corriendo a todos lados? Wetaka. Introduce el código Barbarroja y ahórrate 20 euros en tu primer pedido. Con Wetaka comerás rico, bueno y con rollazo. Buenísimo. Está buenísimo, buenísimo. Bueno, chicos, como siempre, la cámara últimamente no aguanta dos vídeos. No sé por qué, ya la bichearé, pero vaya, vaya tela. Un segundito, ya estoy con vosotros. Vamos a arrancarla. Aquí estamos, ¿vale? Bueno, mejores de inicio de sesión diario, para el que no lo sepa, son unos objetivos que suelen sacar de vez en cuando Electronic Arts y de los mejores contenidos que nos dan en recompensas gratuitas. ¿Por qué os digo esto? Porque, fijaos, como recompensa de grupo, es decir, al completar todo esto, nos dan un jugador metamorfo. Ahora, que los sobres estén nerfeados o no, ya es otra historia, ya es otro cuento que llevamos ya viviendo todo el año. Pero como contenido sí es brutal. Nos dan un metamorfo gratuito y nos puede salir cualquier cosa, incluso los iconos metamorfos, ¿vale? Luego, aquí, ¿cómo se completaría para llegar a ese punto, no? Se haría con un desafío creación de plantillas, que lo pone ahí, DCP, de mejora de inicio de sesión diario, que vamos a ver a continuación. Pero es que dentro de cada uno de estos bloques nos dan también muchos sobrecitos muy buenos, ¿vale? Por ejemplo, completando una vez el desafío creación de plantilla de inicio diario, nos darían 5 jugadores de medio 80, ¿vale? Eso sería muy básico, pero bueno, esto es lo que sacamos en el día de ayer, ¿vale? Si nosotros desde aquí le damos el triángulo, nos llevaría lo que sería los desafíos de creación de plantilla o SBC. Yo ya lo tengo guardado y tenéis que buscar este de aquí. Mejora de inicio de sesión diario, que viene normalmente con ese circulito, que con la flechita en medio, ¿no? Completa este desafío para avanzar hacia la siguiente recompensa. Normalmente, esto te piden un jugador de bronce. Vamos a abrirlo, pero fijaos, en 4 horas expira, porque es cuando estoy grabando el vídeo, esto sale una vez cada 24 horas. Y tenemos 7 días, que aquí es donde viene una de las pegas que vamos a comentar a continuación. Pero yo entro aquí, chicos, me piden exactamente un jugador de bronce, pues yo filtro, jugadores de bronce comunes. Tengo, sí, lo entrego y listo. Nada más que por hacer esto, que es una bobada, chicos, pues me dan un sobre con 2 jugadores de media 81 plus, que también pueden salir cositas aquí, ¿vale? Y ya directamente desaparece hasta la hora del nuevo contenido. Y si os fijáis, yo ya he completado una de las 7. Esto, dices tú, pero es que yo quiero ya hacer 2. Te tienes que esperar porque es una diaria a la hora del contenido, ¿vale? ¿Qué pasa, chicos? Pues que normalmente, cuando sale la mejora de inicio de sesión diario, sobre todo las últimas que han salido, en vez de 7 días, nos daban completar 22 y te regalaban extras. En este caso, no. En este caso son 7 para 7 días. Creo que hay una sola extra, pero no os fiéis, ¿eh? No se os puede pasar a hacer esto. ¿Por qué? Porque si no completáis ninguna, y yo sé que muchos de vosotros se os olvida, no entráis a diario, pero sabéis que podéis hacerlo desde la web app, podéis entrar desde el móvil y también canjearlo. Esa mejora de inicio de sesión diario. Y no lo perdáis, porque es que al final muchos de vosotros, me he quedado con una, qué mierda, no he optado. Bueno, vas ganando los sobrecitos que hay aquí, pero lógicamente todos queremos ese metamorfo para ver si nos sale algo grande, ¿no? Esa la pega, chicos, porque normalmente nos regalan más de un día, sobre todo en las últimas que han salido, pero esta vez no. No os podéis saltar ni una sola. Pues directamente, chicos, si yo le doy a la recompensa, pues me dan ese sobre de 5 jugadores de media 81, completando 2. Me darían 2 jugadores de media 83, completando 3, 3 jugadores de media 83, con 4, 2 jugadores de 84, con 5, 3 jugadores de 84, con 6, 5 jugadorazos ya de media 84, cosita aquí, y finalmente con 7 me dan 5 jugadores de media 85, que está
muy, muy bien. Que aunque esté nerfeado, chicos, son medias. Son buenas medias que podemos entregar en cualquier SBC que estemos interesados, como pueda ser ese Player Pick de Icono, como puede ser ese Trent Alexander-Arnold. Así que nada, chicos, vamos ya a ver el resto de objetivos. Lo veremos en vídeo aparte. Ya sabéis que a mí me gusta separarlos, sobre todo para el hecho de la gente que viene solo buscando este contenido. Que no esté mezclado y diga, tengo que pasar un contenido para otro. Me gusta seccionarlo directamente por cada asunto, ¿no? Que cada uno busque en mis vídeos el contenido que quiera ver. No 3 horas de contenido y solo le sirven unos minutitos, ¿vale? Así que nada, chicos, vamos a ver ahora ese Metamorfo Gabi. Vamos a comentar también la Copa Metamorfos que la han actualizado y más cositas en el día de hoy. Así que nada, recordad que tengo en la descripción mi Discord, el link de mi Discord. Podéis entrar, uniros a la comunidad, que es una comunidad que está creciendo brutal, muy rápido, y que la verdad que os puede ayudar a cualquier tipo de duda que tengáis. Revisión de plantilla, qué jugador me recomendáis, qué jugador no me recomendáis. También para objetivos, si necesitáis ayuda para completar un objetivo, si queréis hacerlo cooperativo con cualquier otro miembro de la comunidad, para todas esas cosillas, cualquier cosa de FIFA 23, chicos, podéis apuntaros ahí, que poco a poco vamos creciendo y poco a poco haremos más cosas novedosas y muy interesantes. Así que nada, lo dejamos en el día de hoy por aquí, chicos, y seguimos. Adiós.